Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ya acá listos para cumplir con la tarea que me han dejado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Hola, Lick. Pues muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Ahí viendo sí. qué se hace. Excelente. Seguimos pendientes, Samuel. Ah, ok. Oye. <laughs> no, ahí me avisa, ahí me avisa sí, cuando sí, se pueda, sí. no hay problema. Esperemos que sea lo, lo más pronto posible. Cintia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? En el grupo puso Cintia de que solo iba a estar de oyente nada más. Ah, okay. Ha tenido un inconveniente. Ok, gracias por decirme, no me he revisado. Perfecto. Ya le contestaron por ahí. Lick, una consulta eh, así, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema, pero no sé, no sé si será atrasada quizás. Eh, eh, el email marketing va más que todo a... Ya sabemos de que donde es el marketing digital y el inbound marketing es como... Más, va más de redes sociales, ¿verdad? O sea, eh, son contenidos que... Que son exclusivamente para los seguidores que uno tiene en una red social. El email marketing es como para, eh, o sea, la, como dice la misma palabra, ¿no? o sea, para la gente que tiene correo electrónico. O sea, mi pregunta con esto, Lick, es: eh, ¿se puede decir de que el, el, el formato y, eh, o sea, el formato de correo electrónico tiene como algo de exclusividad a los demás. Eh, a, las, a, las ¿A los demás métodos como el, el marketing digital y el inbound? Sí. Eh, como lo expresábamos casi siempre, el email va a ser para empresa, ámbito empresarial, y por lo tanto desde ahí ya lleva una exclusividad. Ahora, a través de correo electrónico yo le puedo brindar ofertas que no se las voy a brindar en redes sociales. Porque posiblemente usted ya sea mi cliente. Ejemplo, yo le digo a usted, Samuel, lléneme de todos los datos porque usted fue mi paciente en la clínica que usted administra y usted me llena todos los datos. Y póngame desde cuándo usted es mi cliente. Viene usted y me escribe: soy su cliente desde hace 10 años. Pon, poner un ejemplo, ¿ok? Es mi cliente desde hace 10 años. Yo veo en mi registro como clínica y reviso que efectivamente. Usted es mi cliente desde hace 10 años. Vengo y le envío una oferta a usted vía correo electrónico. Y le digo, a Samuel, porque usted ha sido mi cliente durante 10 años, yo le quiero regalar un chequeo completo en el laboratorio de... Y lo mandamos a un laboratorio que sea un chequeo gratis. Obvio. Eso que, está, que estoy provocando, que a usted yo lo voy a tener como cliente seguro. Porque... Si ya fue mi cliente por 10 años sin que le dé nada y hoy que le regale un chequeo de 20 dólares, o sea, sí son 20 dólares, pero o lo mandamos en rifa y decimos vamos a rifar un chequeo, por ejemplo. Buenas noches a todos. No sé si me di a entender en ese sentido, va la exclusividad. Sí, sí, eh, es que fíjese que bueno, ya que me menciona eso hoy hace poco el doctor de la clínica que administramos él hizo algo así pero lo hizo a través de WhatsApp con los clientes que él ya tiene registrados de WhatsApp les mandó una imagen de que eh, por ser clientes de la clínica tenían un descuento exclusivo o sea por ya ser eh, paciente verdad o sea, sí. desde la clínica tenían un descuento exclusivo y una que hizo abierta al público que a los a los nuevos eh, tenían otro descuento aparte del descuento exclusivo de los, de, los, de los demás clientes o sea un poco creativo verdad Exacto. Eh, le da le da a los nuevos y también a los que ya son que ya son clientes de la, de la clínica eh, pero como le digo o sea formato email no lo había trabajado o sea, hasta hasta ahora que lo estoy viendo por eso es algo bastante nuevo para mí Sí, funciona. Ya vamos a ver qué, qué tanto nos funciona esto. Y digo funciona porque si no, no nos dedicáramos muchas empresas a esto. Porque algunos les hemos contactado a través de correo electrónico, otros a través de redes sociales. Yo trabajo para diferentes empresas donde nosotros mandamos correo. A, hemos conseguido la base de datos X y mandamos correo. Porque ustedes, como ya tuvieran una capacitación, por ejemplo. Eh, si yo mando un correo, todos ustedes que ya estuvieran conmigo, quizás no el 100% participaría de la capacitación, pero sí un porcentaje. Volvemos al principio del porcentaje cautivo, que de los 30 participen el 30%, ya tendría nueve participantes casi seguros por vuelvo mercado cautivo. Pero posiblemente este mercado cautivo se amplía más y los 30 participen. Y eso sería en el mejor de los casos, ¿verdad? Bien, buenas noches a cada uno de ustedes ya de manera oficial. Arrancamos en este momento con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una noche muy interesante, muy cargada de trabajo. Así es que... Desde ya creo que vamos a iniciar en quinta, porque hoy trajimos un camión y trae 24 velocidades. Así es que significa que vamos desde ya en quinta. Eso no significa que usted no pueda decirme, Miguel, ¿y esto cómo se come, verdad? Sabe que aunque vayamos en quinta, siempre tenemos que frenar si hay un semáforo. Así es que en cualquier momento usted puede interrumpirme y decirme, Miguel, necesito saber esto cómo se hace. Ok, basado en eso, solamente déjenme actualizar esto, porque siento que lo había dejado muy atrás. Permítanme un momento. Ok, desde acá nos vamos a ir. Creería yo que vamos a arrancar. Nuevamente, buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto vernos nuevamente a través de la pantalla. Arrancamos. Si no mal recuerdo, nos quedamos en esto y que estamos festejando con nuestros clientes, estamos celebrando y que los de diseño gráfico no les gustan a los mercadólogos porque les ocurre ponerle un gorrito, ¿verdad? En eso nos habíamos quedado el día de ayer, entre otras cosas. Continuamos. Mensajes interactivos. Crea mensajes con test o juegos que requieran una participación de tus clientes a cambio de puntos o muestras gratis de productos. De esta forma, involucrarás a clientes para tener una recompensa y conseguirás más información de ellos para personalizar tus email. Tu tienda de mascotas, por ejemplo permite crear un perfil para que cada uno envíe un descuento al peludo de casa a su dueño le encantará por ejemplo verdad en este caso hay diferentes herramientas que podemos utilizar una de ellas se llama cajut cajut se utiliza bastante para el ámbito educativo donde hacemos evaluaciones a través de juegos cuál es la relación que hay entre cajut y todo este proceso que por ejemplo cajut se utilizan los mismos iconos que utiliza el Play, que es el círculo, el triángulo, el cuadrado, etcétera. Ya vieron que hoy, bueno, para jugar Play, ok. Entonces, esos iconos los utiliza Kahoot. Y obvio, en este caso va dirigido a un público adolescente, juvenil, y también va dirigido a un público que le gustaban los videojuegos, excepto Miguel, ¿verdad? Pero va dirigido a ese público. ¿Por qué? Porque rápidamente va a relacionar y puede ir haciendo un mensaje interactivo, donde podemos hacer que ellos participen, nos den respuestas a través de esta forma de evaluación. Cuentas inactivas. Pregunta, ¿qué ha pasado? Nuestras campañas de email a menudo se pierden en la bandeja de promociones junto con los emails de nuestros competidores. Crea un mensaje para esos clientes que llevan mucho tiempo sin interactuar contigo, un código de descuento, que la tasa de conversión aumente. En este caso, el código de descuento, por ejemplo, eh, Claudia hace dos, tres meses que ya no me volvió a escribir y yo le vendía producto cada 15 días y hoy ya no acepta el producto. Vengo y le digo, Claudia, ¿qué pasó? Está inconforme con el producto, para que usted regrese a comprarme, le voy a brindar un descuento del 10%, 20%, 30%, etcétera, por ciento de descuento, para que usted venga y me compre un producto. Perfectamente, Claudia dirá, ah, ni modo, vamos a aprovechar el descuento. No sé, llevémoslo a relación. ¿Han visto la familia Peluche? Yo sé que nunca la han visto. O sea, eso no aplica con nosotros. Somos personas serias, ¿verdad? Pero bien... Para aquellos que la han visto, se han visto o han escuchado de un capítulo donde la familia Peluche aprovecha todas las ofertas. Vamos a llevar llantas. ¿Para qué quieren llantas? Porque hay que comprarlas, están en oferta. Si ni carro tienen, pero pues había que comprar las llantas y así sucesivamente. A ver, Hay ocasiones que compramos producto que no necesitamos porque está en oferta y debemos aprovechar la oferta, si no, se va a acabar. ¿Y qué con que se acabe? Pero eso no se lo digamos a nuestros clientes. Digámosle, hoy está en oferta, hoy le estoy dando el tanto por ciento de descuento, que es el producto que tenemos en liquidación, pero como hace meses que no nos compra, hace meses que no interactúa con nosotros, no sabe que lo estamos liquidando. Sabe perfectamente que le estamos haciendo un descuento. Pedir perdón con un email creativo. La peor pesadilla de cualquier redactor de contenido es percatarse de que ha enviado un email con errores. Si esto ocurre en una publicación de blog, es tan sencillo como editarla. Pero ¿qué pasa cuando se envía un email con errores? Pues no nos queda más remedio que tomarnos con humor y enviar un mensaje pidiendo disculpas. No podemos entrar a la bandeja del cliente, ¿verdad? No podemos decir, ups, perdón, y lo borramos como hacemos en WhatsApp. Sino que ya le cayó y ya lleva los errores. Fíjese que hoy le tenemos una promoción del 100% de descuento y era el 10%. ¿Cómo hacemos? No podemos eliminarlo, pero sí lo podemos tomar tal cual, con humor. Ah, es que como era el Día de los Inocentes, por eso se lo enviamos así, que era el 100%. Pero bueno, queremos corregir y decirle que es el 10%. Pero por el error le vamos a regalar otro 10% y le descontamos el 20% poner un ejemplo. Pero debemos corregir. Si usted se ha fijado cuando se escriben libros y hay errores, se ha fijado que les ponen una una tarjetita. ¿Alguno se recuerda cómo se llama esa tarjetita? Tarea. Buscar cómo se llama la tarjeta que se le pone a un libro cuando se comete un error. No, se llama Federata, algo así. Así se llama esta tarjetita donde se pone y dice, en la página número 85 tenemos el error de que habíamos dicho sociología y era psicología. Por favor, tomar las precauciones o tomar las enmiendas necesarias. Entonces, lo mismo, nos toca con un correo electrónico que nos hemos equivocado. Encuentra en tu Unión Soviética. ¿Cómo significa, verdad? ¿Qué significará eso de RRS? Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Seguro, 100% Yo yo tengo entendido que la RRS es como la bueno, como un tipo de página web, algo así. Es que yo le, yo le digo esto porque eh, yo tengo un podcast. Entonces, en ese podcast, cuando lo he querido enlazar a Anchor o algo así, o, o bueno, antes lo tenía en, en otra plataforma, siempre me decía ingresa el RRSS. Entonces, es como son... de dónde de está el archivo algo así. Sí, son las Algo redes sí sociales. Yo. Sí, pero eso tal cual, si usted lo lee más abajo. Solamente estamos viendo qué tanta atención estamos poniendo en la lectura, fíjese. Dice: una forma de captar nuevos clientes e interactuar con tus seguidores son las RS, RRSS, redes sociales. Si has enviado un código de descuento viral para que tus clientes lo compartan con sus familiares y amigos, introduce, por ejemplo, el botón de compartir en Instagram o en Facebook, mencionando tu cuenta de empresa, lo que le pide a usted, Samuel, una repercusión de las redes sociales se transforma en un mayor tráfico en tu web. Y ya dijimos, un mayor tráfico en la web no siempre significa una mayor conversión de compra, pero sí significa que más personas están visitándonos y estamos llegando a más personas. Y esto a su vez va a provocar que haya mejores oportunidades de venta. Emails interactivos. Una buena forma de que tu cliente deje una reseña de ese producto que le llegó la semana pasada es recibir un email creativo y personalizado donde le preguntas, ¿qué tal le ha parecido con su adquisición? De esta forma tu web tendrá reseñas de clientes verificados que harán que mejore tu sentido de marca y fidelidad. Por ejemplo, en este caso, no sé si ustedes vieron que hace dos años salió, dos, tres años salió una campaña donde Santa le deseaba feliz Navidad a las personas. Que usted mandaba su nombre, pagaba, si quería que Santa o Mickey Mouse o cualquiera de ellos le desearan feliz Navidad. Y le decían, Samuel, este día, como te ha, o este año te has portado muy bien, quiero decirte que lo que tú me estás pidiendo de regalo de Navidad, lo tendrás. Así es que te aconsejamos sigue portándote bien con tus padres, con tus familiares y obtendrás lo que tanto has pedido. Y se pagaba, fue sorprendente, buen salvadoreño Meque averigüe y valía casi 15 dólares que mandaran ese mensaje. Qué bonito, porque a los niños pues se les ilusionaba y todo, ¿no? qué bonito. Pero qué negocio redondo. Y yo dije, ¿por qué no se me ocurrió antes? O sea, para hacer plata, pues. Personalizar mediante la inteligencia artificial, lo que vamos mencionando acá, tener una segmentación autodencia y conocer cuáles son los elementos que tienen en su lista, te permite crear emails personalizados y efectivos. ¿Te imaginas que te llegue un 20% de descuento en la web y en el email aparece ese artículo que tanto deseas? Seguramente vas a añadirlo al carrito de compras, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Si el carrito de compra se llena es porque usted y yo estamos ofreciendo un producto, un servicio con un descuento y por lo tanto necesitamos darle seguimiento siempre. Pregunta a tus clientes si lo estás haciendo bien. Otra de las claves del email marketing es hacer que tus clientes participes de tus decisiones. ¿Quieres aportar contenido fresco a tu web? Pregunta a tu audiencia sobre sus inquietudes respondiendo una pequeña encuesta. Estas encuestas se pueden dar a través de, insisto, eh, email marketing, y podemos hacerlo a través de Google Form, podemos hacerlo a través de Kahoot, podemos hacerlo a través de un quiz, etcétera. Hay un sinfín de herramientas por las cuales podemos hacer una encuesta a través de Facebook, si se quiere. O sea, hay un montón de formas de hacer la encuesta. Y esta encuesta nos permite que nosotros lleguemos a más personas y a las personas que lleguemos con lo que ellos están buscando. De igual manera, y sobre todo, de igual manera, si eres pequeña empresa o una gran multinacional, nadie conoce tu marca y tu audiencia mejor que tú. Haz lo que te diga el corazón. Como has visto en las campañas de mailing creativo, no hay nada escrito. Marca la diferencia con tus clientes y haz que deseen que llegue el día de abrir la sorpresa, que le dé para tu newsletter. ¿Por qué? Porque obviamente el cliente siempre va a estar buscando algo nuevo y usted y yo conocemos. Por lo tanto, debemos redactar el asunto de un correo de manera creativa. Un envío masivo de correos comienza con un asunto potente. Hay muchos ejemplos de asuntos de email que actúan de manera eficaz convenciendo a los usuarios de abrir el mensaje y por lo tanto leer el contenido si el asunto no es atractivo usted y yo no lo vamos a leer en el asunto usted puede jugar con iconos en el asunto usted puede jugar con eh, bloques de mayúscula en el asunto usted puede estar jugando con palabras usted puede estar jugando con elementos que su persona ha dicho anteriormente los buenos asuntos de correo electrónico son aquellos que prometen lo que venden, los que no engañan al usuario y los que desde el primer momento ponen en antecedentes al cliente cómo se va a encontrar el asunto. Debe ser conciso, directo y potente, ya que su éxito depende el posterior éxito del resto del mail. Si el, si el Asunto, no llamó la atención. Todo lo demás no lo van a leer. Usted y yo necesitamos crear asuntos tal cual como lo dice, conciso, directo y potente. Tenemos una oferta tal cual, mencionemos la oferta. Tenemos una promoción, mencionemos la promoción. O sea, no esperemos. Si usted abre el nuevo correo, usted obtendrá una promoción. No, o sea, de una sola vez, digámosle, promoción, 30% de descuento. Sí, promoción. $5 en tu próxima compra, promoción de una sola vez, directo. Los asuntos de mailing son considerados una de las partes esenciales de cualquier campaña de email marketing. Es la forma en la que el usuario recibe la información que se va a encontrar en el mensaje posterior, lo que determina si el email será abierto o no. Se puede entender el asunto como la llave que abre el mensaje al cliente. Usted tiene mil llaves. Bueno, solamente una llave abre la puerta con el premio. Y esa llave que abre la puerta con el premio debe ser nuestro asunto, debe ser nuestro correo electrónico. Características de un buen asunto. La mayoría de las marcas no le dan importancia que necesitan a los asuntos de email. Junto con el nombre del remitente, el asunto es el primer input que el usuario recibe, la primera vista. Que el usuario recibe. Por lo tanto, la apertura del email está determinada, entre otras cosas, por el asunto. De allí la importancia de conocer ejemplos de email que funcionan y, por supuesto, de las características que deben componer un buen asunto. Número uno, incentiva al lector a que lo abra. El principal objetivo de los asuntos del email es atrapar al lector para que lo abra, para que ello debes crear para ello, perdón, debes crear Asuntos de email que dejen claro desde el principio el objetivo del mensaje. Si no lo haces, el usuario se decepcionará de tal manera que en tus próximos envíos bajarás la tasa de apertura. Ya vamos a ver este punto de las tasas de apertura, de los clics, etcétera. Lo vamos a ver con el ejemplo práctico. No intentes confundir al usuario. Si mientes en tu asunto, ensuciarás tu reputación e imagen de la marca. Y le cuento, la imagen de la marca cuando ya está sucia. No se puede volver a recuperar. Rara vez lo hace. Por ejemplo, creo que a ustedes les pregunté si sabían qué había pasado con la empresa Formos. No, ok. ¿Sabían ustedes que la empresa Formos fue de las empresas más grandes en venta de leche en nuestro país? Estaba la Formos y después estaba la Salud. Bueno, sorprendentemente, la Formos se va a, a la quiebra, comillas, ya explico por qué. Y queda la leche de salud gobernando. En realidad, la Fórmula no se, no se fue directamente a la quiebra, pero la marca ya estaba sucia, a tal grado que tuvieron que cambiar la marca y hoy se llama Muki. Muki, algo así se llama. M-U-K-K-I. Muki. Y cambian la, el nombre por una razón: porque ya no se podía recuperar el nombre de la marca. Lo mismo sucedió en nuestro país, con otras empresas, hagámosle publicidad gratis. ¿Han escuchado ustedes de las cadenas de venta de electrodomésticos llamada Prado? Sí. Sí, ok, Prado. Prado es una empresa, obviamente, de la familia Prado, una familia que llegó a tener muy buena posición, muy buen sustento y lo tiene, hago la aclaración. Pero cuando muere Prado, fundador. Todo esto empieza a irse o empieza a desbaratarse. Prado tiene otra marca asociada a nivel de Centroamérica, a nivel de El Salvador solo se conocía como Prado, pero a nivel de Centroamérica se conocía como El Gallo más Gallo. No sé si alguna vez ustedes vieron que había un local del Gallo más Gallo en Metrocentro y a la par o enfrente estaba Prado. Eran los nuevos herederos que se estaban peleando y uno se quedaron con el gallo más gallo y otros se quedaron con Prado. El problema es que Prado ya tenía su nicho de mercado, su segmento, o sea, ya tenía sus clientes. Cuando llega el gallo más gallo, por más que le dijeran es lo mismo, la gente dijo no, no es lo mismo. A tal grado que deciden eliminar el gallo más gallo en el Salvador y quedarse solamente con el nombre corporativo de Prado. ¿Por qué? Porque la marca vende. Usted tiene una marca, no la ensucie, por favor. Úsela de la mejor manera. Esto podría acarrear problemas como bajas de usuarios o envíos a la bandeja de spa, algo que los mejores ejemplos de los asuntos de email evitan. Número dos, crea sentimiento de urgencia. Crear un sentimiento de urgencia provocará una mayor tasa de apertura. Está comprobado que utilizar ejemplos de asuntos de email. Con términos como tiene 24 horas para usar el código de descuento o 20% de descuento con la compra de hoy, aumenta la tasa de apertura. ¿Por qué? Porque es algo que está hablando de escasez, que está hablando de una limitante y usted debe aprovechar esa limitante. Volvemos al principio, están jugando con nuestra subconsciente para que usted y yo terminemos. Aceptando la oferta. El hecho de tener poco tiempo para aprovechar un descuento o cualquier tipo de aliciente que le ofrece al usuario hace que la necesidad de compra aumente. Por tanto, puedes hacerlo de esta manera si estás barajando oferta, ofrecer, perdón, un descuento. Hagámoslo con tiempo límite. Prueba de ello, si usted observa todas las universidades, bueno, casi todas, cuando se reaperturó por todo lo de pandemia, pusieron. 50% de descuento en la matrícula. Si usted lo hace en tal fecha. Cuando hay un concierto, ¿qué nos dicen? En preventa le cuesta tanto, el día del evento le cuesta tanto. ¿Qué hacemos? Compramos en eh? preventa, porque el día del evento es más caro. En realidad es cierto, pero lo que están haciendo es que están jugando con nosotros y ellos están asegurando que el concierto va a tener éxito. Al momento que se ha llenado todo, personaliza el correo electrónico. Si incluyes el nombre del destinatario en los asuntos de email, aumentará las posibilidades de apertura del email. Puede sonar a que es un truco que está demasiado utilizado por las empresas, sin embargo, no se trata de utilizar el habitual Hola, Miguel Cruz. Los mejores ejemplos de asunto de email incluyen fórmulas. Tipo, hemos seleccionado estas prendas exclusivamente para ti, Miguel Cruz. ¿Qué opina, Miguel Cruz, sobre esta oferta que hemos hecho para clientes como tú? Sí, no el hola, Miguel Cruz, sino que ya nos está llevando a un punto de deseo. Y si usted observa, se saltó la atención, el interés y nos llevaron al deseo de una sola vez, cuando ya nos involucraron completamente en el mensaje. Y esto va a provocar una acción de compra posiblemente. Ser creativo a la hora de personalizar el mensaje es un factor esencial de éxito. Preguntas que tengamos hasta acá. Nadie. Estamos claros entonces como el chocolate. Bien, me salto en este momento y hago una pausa a todo lo que he estado hablando para cumplir con la tarea encomendada. Tengo exactamente 30 minutos para cumplir con mi tarea. Así es que de acá en adelante necesito que usted me preste la mayor atención posible. Sé que lo hace siempre y le agradezco por ello, pero de aquí en adelante más todavía, porque vamos a hacer el caso práctico de todo lo que se ha estado hablando en este momento. Para ello voy a irme a lo siguiente. Me preguntaron que cuál era lo que yo recomendaba. Como herramienta de gestión de correos electrónicos. Pues me di a la tarea de buscar cuál era lo más recomendable. Y encontré que este ya lo vimos en Inbound Marketing, creo que lo vimos. O en Marketing Digital, ya no recuerdo. Eh, Malchip. ¿En cuál lo vimos? En Marketing. Marketing. Gracias marketing, okay. Eh, el Mailchimp es hoy por hoy la versión gratuita mejor hoy por hoy lo que administra más toda una base de datos todo el CRM que hemos estado hablando hoy por hoy Mailchimp versión gratuita. Criterio Miguel sobreentendido verdad <laughs> criterio Miguel está en un top sí si usted me dice no Miguel hay otro mejor, ok, pero hoy por hoy, en el criterio Miguel y en lo que investigué, está en el top. Entonces, habiendo expresado eso, cabe la pregunta, ¿qué se hace? Lo primero es, permítanme que compartí una pantalla que no era, hoy oh, sí. Lo primero que se hace es, obviamente, entrar. A un navegador, el que usted tenga, y este navegador nos va a llevar a esta página, Malchip. Después de esto, si usted no tiene ningún registro con ellos, pues obviamente se va a ir acá y le va a dar un clic donde dice Regístrate. Ahí, cuando usted se haya registrado, Empieza todo el proceso que voy a ir explicando por medio de diapositivas, porque yo ya estoy registrado. Por lo tanto, yo solamente tengo que iniciar la sesión en este momento. Y permítanme, lo voy a hacer de una sola vez. Deme un segundito. Ok. Hoy sí. Le dan clic donde dice registrarse y después de que usted le da clic en registrarse, le va a decir lo siguiente. Cuéntanos un poco sobre ti. Usted va a poner su nombre de pila, su apellido o su primer nombre, ¿verdad? El nombre de su negocio y el número de teléfono. Eso es lo primero que se llena. Después de haber llenado esto. Vamos a ingresar, obviamente, la dirección de correo electrónico. Como recomendación, siempre he dicho que deberíamos tener el correo electrónico institucional. De preferencia, si pudiéramos tener un dominio y sobre el dominio trabajar, sería lo ideal. Por ejemplo, arroba los por ejemplo, sería lo ideal pero si no pues ni modo vámonos usando Gmail Yahoo eh, Cosme Outlook ahora etcétera nos podemos ir por cualquiera de ellos ingresamos nuestra dirección de correo electrónico ingresamos una dirección opcional la ciudad el estado el código postal el país etcétera cuál es el principal objetivo de utilizar Malchip? Si usted dice, yo voy a utilizar Malchi porque voy a impulsar las ventas, los ingresos o las conversiones, pues seleccionamos esa: enviar correos electrónicos a las personas, encuentren útiles o entretenidos, crear un sitio web para comercializar mi negocio, vender cosas, aumentar mi lista de suscriptores a través de correo electrónico, o solo estoy revisando cosas. Personalmente yo le di acá por el hecho de que no busco ninguna de las opciones, sino que solamente estaba buscando poder explicar lo que hoy estamos haciendo. ¿Cuántos suscriptores de correos electrónicos tienes? En lo personal yo puse ninguno todavía, estoy empezando. Si usted tiene ya suscriptores, pues aquí puede seleccionar la opción más conveniente para usted. ¿Cómo vendes a tus clientes? Ahí usted puede seleccionar todas las opciones si usted vende a través de un sitio web, si usted vende a través de las redes sociales, o usted está o no está vendiendo actualmente, si están marcados en línea, por ejemplo, a través de Amazon u otra plataforma, o si está vendiendo de persona a persona, entregando el día miércoles y el día sábado, también, ¿verdad? Ahí puede hacerlo. ¿Quieres importar tu marca? Si usted tiene un sitio web, pues obviamente lo recomendable es que usted importe su marca acá, importe su sitio web. Y si usted observa en esta parte de acá, nos dice que podemos tener diseños personalizados. Estos diseños personalizados podemos crear por ahí nuestro logo y meterlo de una sola vez. ¿Cómo nos podemos mantener en contacto? A través de los boletines, a través de regalos de Malchip o a través de aspectos destacados del servicio de mensajería. Todo esto es documentos a llenar. Y ahora, después de todo eso, nos dice, estás en camino. Después de ello, vamos a recibir un correo electrónico donde hemos registrado y le damos validar la cuenta y ya validada la cuenta, llegamos a la siguiente página que es... esta, donde en mi caso personal yo ya estoy logueado, dicen los informáticos, y por lo tanto ya voy a aparecer, no a registrarme si usted observa en esta parte de arriba, sino que ya me aparece todo el aspecto de Malchi. Obviamente yo estoy en la versión gratuita. Si usted observa en el caso de mal chip, todo está en inglés, pero él va traduciéndolo. Si observó, estaba en inglés y ahora se pasó al español. Dice que está basado en 500 contactos mensuales, una asistencia por correo electrónico durante los primeros 30 días y plantillas de correo electrónico prediseñadas. Personalmente, con esto me basta hoy por hoy. Si con esto me basta hoy por hoy, pues puedo decir. Que estamos bien. Preguntas que tengamos hasta acá. Para registrarse a esa a Mailship es con el correo que uno ya tiene. Se puede con cualquiera con Gmail, Hotmail y Yahoo. O cómo sería. Con el que usted tenga. ¿Cómo le veo? como recomendación sería con un correo institucional. Pero si no lo tenemos, con el nuestro, no hay ningún problema. Se puede perfectamente. De hecho, yo lo he registrado con un correo que utilizaba hace como 500 años, Informática Cruz, cuando fui docente del área de informática. Eso fue ayer, Juan Jerónimo. Y en mi caso, Lee, tendría que poner la empresa donde yo trabajo. Sí, aunque... Sí, lo puede poner. No sé si ustedes tienen correo institucional, Juan Jerónimo. Sí, tenemos, pero el que yo utilizo es más el, el personal. Se puede, con cualquiera de los dos. Y usted le puede poner la empresa tal cual, donde usted trabaja que empieza con una T y termina con una O. Excelente. <laughs> ok, otra pregunta que tengamos. Nada más. No, eh, ¿cuántas, eh, digamos, me imagino de que eso, eh, eso es en caso de que yo tenga un negocio. Pero en el caso de los que trabajamos administrando, no sé si me explico. No funciona también, porque tienen una base de clientes. Por ejemplo, ¿Cuántos pacientes tiene el doctor? Ahí dejémoslo, usted sabe, en promedio. Y en este promedio él ya tiene una cartera tal cual de pacientes uh -huh. y perfectamente él les puede pedir el correo electrónico y los pacientes no se van a negar a dárselo. O sea, él tiene esa ventaja de que él puede llegar a tener un mayor acercamiento con ellos a través de correos electrónicos con los pacientes que ya tiene. Okay. No, otro pero, pero ¿tendría, tendríamos que abrir otra cuenta de Mailchimp. Sí, de Mailchimp. ¿Cómo se llama? Sí, Mailchimp. <laughs> Mailchimp. Tendríamos que abrir otra cuenta para otro cliente. ¿No? Sí, lo recomendable es porque, como obviamente no tenemos pensión premium, sería lo recomendable. Si tuviéramos pensión premium, ya lo vamos a ver por ahí. Usted puede administrar desde su pensión premium todo, porque ahí ya puede poner etiquetas, puede hacer segmentos, o sea, la versión Premium tiene, wow, un montón de maravillas que no tiene la básica, pero para empezar, insisto, hoy por hoy es de lo mejor que he encontrado. Bien, continúo. Eh, lo único que hice, permítanme que no sé por qué se me pierde la página cuando la quiero compartir. Eh, lo único que hice fue irme donde estaba mi nombre y darle clic donde es que me muestra el panel. El panel es todo esto. ¿Qué me permite hacer Malchi? Pues entre las cositas que me permite es tener mi audiencia. Tener todos mis contactos, tener formularios de registros, tener etiquetas, tener segmentación, tener encuesta, tener una bandeja de entrada, me permite la automatización a través de todos estos elementos, me permite el análisis, ya lo voy a ver, de correo electrónico, en esto me voy a detener un poquito más, me permite, para aquellos que me preguntaron de sitio web, también me permite crear un sitio web. Desde Mailchip, yo puedo hacer un sitio web. Está fenomenal. Eh, me permite tener una tienda al estilo marketplace, no en la misma categoría, sobreentendido. Recuerde, todo es versión free la que estamos utilizando, pero es buena la tienda también. Ya, me permite administrar equipos, me permite administrar el dominio, tiene ajustes, tiene informes, tiene, en el caso del contenido, pues los productos que tenemos, los archivos que tenemos loguearlo con Instagram, con nuestro logotipo, tener interacciones, agregar nuevas, tener búsquedas. Si usted observa acá me acaba de lanzar este punto donde podemos conectar el negocio a través de Canvas, a través de Spotify, Spotify, perdón, donde me permite ir enlazándolos, sí. Y todo esto lleva ventajas. En las tiendas acá me aparecen otras tiendas con las que podemos enlazarlos. Podemos sincronizar todos nuestros contactos, mejorar nuestros correos electrónicos, etc. Malchip, no me van a alcanzar los 30 minutos para explicarlo todo. Hoy por hoy, ¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito ver todas las campañas de correo electrónico. Al momento de mencionar las campañas de correo electrónico, posiblemente usted y yo no tengamos registrado a nadie porque nunca hemos hecho una campaña y no va a aparecer de esta manera si usted observa solamente aparece que from El Salvador y nada más. ¿Por qué? Porque no tengo nada registrado. En el caso me permite ver las notificaciones que yo estoy recibiendo, aquí me aparece el soporte que ellos están brindando, también me permite actualizar mi perfil. Al momento que le estoy diciendo actualizar el perfil se refiere a lo siguiente: el correo electrónico, el nombre, todos los datos generales si yo no le he puesto un website y tengo el website pues aquí lo puedo agregar. si yo quiero enviar la información a través de mensajes, mensajes de texto lo puedo hacer o si lo quiero enviar a través de correo electrónico, también lo puedo hacer. sobreentendido que posiblemente esto provoque un gasto o una inversión adicional, pero puedo estar men mandando mensajes no sé a cuánto nos están cayendo mensajes de alguna empresa que nos dice, este día tenemos la promoción de este producto o aquel producto con el tanto por ciento de descuento. Y nos lo hacen llegar a través de un mensaje de texto como tal. Podemos, por lo tanto, hacer esos cambios. Obvio, podemos cambiar nuestros planes de, de facturación y lo que hemos contratado. Después de esto... En el plan gratuito quiero irme donde dice permítame que deje abierto esto de acá. Me quiero ir donde dice panel de audiencia. Y aquí en el panel de audiencia lo primero que me dice es, por favor, cree una audiencia y me está diciendo agregue contactos. Con el permiso de ustedes, si ¿sí me dan permiso de utilizar sus datos Nadie me contestó, sí. ¿Qué, ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Voy a utilizar el correo de todos ustedes y sus nombres completos. Hago sí, la aclaración, bien. efecto educativo, nada más. Ok. Si usted observa, yo le di allá en crear. No, no, no se preocupe, yo los tengo. ¿Ah, si aquí estamos, ¡Ja! ya van a ver. Entonces, aquí nos dice, opción, yo puedo importarlo desde otro servicio de base de datos, opción A. Opción B, yo tengo todo su registro a través de Excel y simplemente guardo el archivo como un CSV. Miguel, ¿y a dónde se guarda el archivo como CSV? Voy a hacer un cambio, permítame, dejo de compartir esta pantalla. Me voy a pasar a otra pantalla para explicarles. Permítame un minutito. Voy a aprovechar y voy a explicar las dos cosas de una sola vez. Hago la aclaración, todo esto lo estoy haciendo en vivo, así es que por eso la tardanza. Dígame, Claudia. Sí, una pregunta. Si yo hago la, la configuración del MyChip, eh, cuando yo vuelva a abrir mi correo electrónico, me va a de una vez abrir... Es una aplicación a la que yo voy a ingresar. O si yo abro aparte mi correo, me, me. O sea, están separados. Si yo lo configuro, se une. Están vinculados, pero están separados. O sea que si puedo abrir como tal el, el correo, normal, ok, no hay problema. Pero si yo abro nada más el MailChimp, entonces ahí nada más estoy viendo toda la información que requiero ver dentro de él nada más. Y lo sí. otro aparte, aparte. Ok. Gracias. Bueno, Juan Jerónimo. Una duda, Dígame. Me llama la, la opción de dice tienda. Y ahí puedo adjuntar las imágenes. Sí, hasta donde he visto, sí. O sea, se puede hacer toda la producción y el envío de toda la información. ¿Cuántas imágenes puedo adjuntar? Jaque. Me acaba de poner en jaque, le investigo y le digo, porque sinceramente es solo un panorama general, pero yo lo investigo y le confirmo el día sí, sí. El digamos, pero puede... ok, pero si sí puedo por decirlo hacer, hacer un conlash y la puedo la puedo hacer allí. Sí, podemos un, agregar. Eh. ah ok, gracias ok, ok ya estamos acá en esta pantalla. Si usted observa, con el permiso de todos ustedes, dieron el aval, dijeron que sí con su cabeza. Así es que tengo el video que lo comprueba. Ok. Habiendo dicho eso, aquí tengo su correo electrónico, tengo sus nombres completos, etc. Cuando le digo guardar un archivo en formato. ¿Cuál les dije? CSV. Nos vamos, le voy, lo voy a hacer manualmente. Anda clic en archivo. Nos vamos en guardar como. y acá en guardar como. examinamos dónde lo queremos guardar. O simplemente presione F12 y se está todo esto. Miren, es más fácil. Con F12 llegamos al mismo lugar y nos evitamos tanto problema. Ahora bien, yo le pongo el nombre acá, por ejemplo, base de datos. Y acá donde dice libro de Excel. Lo voy a cambiar y voy a buscar el que dice CSV. Obviamente no voy a utilizar el CSV para Macintosh, excepto que usted esté utilizando una Apple, pues. Y mi respeto si usted utiliza Apple, ¿verdad? Pero los que somos del común, utilizamos CSV de Microsoft basado en MS2. Y lo guardamos en CSV y le damos clic en guardar no lo voy a guardar porque yo no lo voy a utilizar de esta forma sí lo guardamos y después simplemente nos vamos a importar el archivo permítame y nos vamos después a importar el archivo como tal acá cargado en mi caso no lo voy a hacer así sino que me voy a ir desde copiar y pegar porque yo no sé utilizar Excel apenas yo utilizo Word entonces en Word tengo todo escrito y por lo tanto me voy a ir desde acá copiar y pegar y le doy continuar. Ahora me dice acá pegue su información de contacto en este campo como yo ya lo tengo copiado, la teoría permítame deme un segundito errores cuando estamos en vivo ok hoy sí. Si usted observa, ya pegué todos los contactos. Aquí están todos ustedes. Pero Miguel, eso se ve un solo desorden. Ok, déjeme continuar. Le damos continuar y que los organice. Ya los organizó. Ahora, ¿quiénes son ellos? Son personas que están suscritas. Son personas que se han dado de baja. No están suscritos o están limpios. Yo lo voy a dejar en el punto de suscrito, porque voy a creer que todos ellos se suscribieron y nos han brindado su información y por eso hoy le vamos a hacer llegar un correo electrónico. ¿Podemos darle clic acá? Sí, donde dice actualizar cualquier contacto existente. Si algún contacto importado ya está en su audiencia, reemplazaremos automáticamente su información con los datos de su importación. A esta. Digamos que le podemos dar clic. Bueno, como vamos iniciando, no hay necesidad de hacerlo. Le damos clic en aceptar. Acá es donde se pone emocionante. Porque yo puedo ir creando etiquetas. Las etiquetas me ayudan muchísimo. Las etiquetas me ayudan a, por ejemplo, a todos los que acabo de agregar. A ellos les voy a poner que son mis amigos. ¿Sí? Y bajo la etiqueta de amigos, a todos, cuando yo voy a enviar una promoción, se la voy a enviar exclusivamente a mis amigos. Posiblemente puedo crear la etiqueta donde se le estoy enviando a desconocidos, se le estoy enviando a clientes por primera vez. Se le estoy enviando a etcétera. Estas etiquetas me sirven para el momento de la administración del chip Yo lo voy a dejar solo con una, para ejemplo. Y le doy continuar. Acá viene, y si usted observa lo que yo le dije hace un momento, mire qué bonito me lo ordenó. Ya me lo puso en dos columnas: ya me puso el nombre y me puso el correo electrónico. Y aquí me dice, no está reconocido, lo único que me está diciendo es. Mire, ¿y esto qué es? Es el nombre, es el apellido, es la dirección, ¿qué es esto? Y como yo le digo que es el nombre y le doy confirmar. Y mire, ya tengo confirmado tanto nombre como correo electrónico. Si usted se fijó, se desplegó un menú amplio. En este menú amplio usted puede poner el número de teléfono. En este menú amplio usted puede poner la dirección de casa. En este menú amplio usted puede hacer una base de datos tan completa como usted se pueda imaginar o se quiera imaginar. La base de datos que usted va a utilizar puede ser lo más amplia posible o la más sencilla como la que estoy poniendo de ejemplo en este momento, donde solo lleva nombre y correo electrónico. Lo ideal sería que lleve de una sola vez el número de teléfono. ¿Por qué? Porque como dijimos, podemos enviar mensajes también, hacer uso de esa herramienta y estarles enviando mensajes. Continuemos. Ahora que ya hicimos todo esto, le damos finalizar a la importación. ¿Se añadieron cuántos contactos a tu audiencia? 30. ¿En qué... Empresa en GNK, From El Salvador. Importados de este, copiar y pegar, estado, marketing, correo electrónico, suscrito, actualizar contactos existentes, no, porque como yo no les di el chequecito en la casilla que le mencioné y la etiqueta que tienen todos ellos es amigos. La cantidad máxima dice de contactos permitidos en tu plan gratuito es de cuántos? De 500. Si superan los 500 contactos con esta importación, su capacidad para enviar campañas de correos electrónicos puede verse afectada. Como dijimos, con 500 contactos que usted y yo tengamos, estamos bien. Obvio, no le estoy diciendo limítese a eso, pero con esos 500 que usted tiene, usted puede hacer plata. ¿Ya? Porque cada semana que le compren tres, eso significa que... Agota 12 en el mes. Eso significa que usted tiene para todo un año de estar haciendo negocio. Estoy poniendo un ejemplo de tres, ¿no? Como mínimo. Importa, importación completa. Le damos la importación completa. Y pues, obviamente ya hemos agregado los 30 contactos a tu audiencia. Iniciar campaña dirigida. Aquí es donde ya podemos iniciar toda la campaña. Por factor de tiempo, yo hoy no voy a poder explicar todo eso, pero dije que sí iba a explicar algo que ustedes me preguntaron. Y fue con respecto al análisis del correo. Estas son estadísticas que nos muestra como un ejemplo nada más. No son las reales, porque obviamente yo no he hecho ninguna campaña en este momento. Son estadísticas nada más donde nos dice qué es lo que vamos a poder evaluar. Por ejemplo, en este caso, cerramos acá. Ejemplo, en este caso, yo hice una campaña en el periodo tal cual de 30 días. Inició el 11 de octubre y finalizó el 12 de noviembre, de diciembre, perdón, el 9 de diciembre. Aquí viene el panorama. Ingresos. El ingreso es del 8.2% hablando en economía. El ingreso promedio es de 301.74. Pedidos, 147 pedidos. Tasa de clic, 26.6. Y aquí nos va mostrando. Por ejemplo, esto es lo interesante en el caso de Malchip, lo que nos permite. Por ejemplo en los correos enviados y me da la métrica de tasa de clic, pero también en la métrica yo puedo ver cuántas aperturas se tuvieron, en la métrica yo puedo ver cuántos clics se dieron a los call to action que yo puse, en la métrica yo puedo ver cuántos se dieron de baja también, porque posiblemente la campaña no tuvo mayor éxito y se dieron de baja puedo ver cuántos aperturaron el correo electrónico y cómo se ha ido moviendo en la curva. El día que tuvo mayor eh, vista, por ejemplo, en este caso, fue en la campaña, por decirle algo, usted lo va a ir viendo en la medida de las campañas que va haciendo, fue el 11 de del año 2022 que se obtuvo mayor vistas, el 22 de noviembre, perdón, del año 2022, ¿sí? Que se obtuvo mayor vista. Y aquí puedo ir evaluando cada una de las tasas, si se abrió o no se abrió el correo electrónico, él me lo dice. Siguiente, las aperturas totales, cuántos se han dado de baja, etcétera. Son las métricas que me va proporcionando esta aplicación. En el caso de los enviados, si he enviado cuántos correos, a cuántos destinatarios, cuántos lo abrieron, cuántos dieron clic. Y esto, cuánto ingreso me produjo al final de la historia. También me permite, si usted observa, aquí van por diferentes campañas que se van haciendo y usted puede ir evaluando cuál fue la campaña que tuvo más éxito y lo que dijimos en un momento determinado no se refiere a hacer un reciclaje, pero sí se refiere a hacer un uso apropiado de ello. Tengo exactamente el tiempo para hacer el comercial de la asistencia y para una pregunta. Así es que piense la pregunta mientras alisto lo de la asistencia. ¿Ya tienen la pregunta? Me encanta que todo quedó claro. Una pregunta. Dígame, Rosa. Esas campañas a través de, de esa plataforma son pagadas. No, lo que yo le estoy mostrando en este momento es free, todo gratis. Ah, en bueno. este momento está la versión pagada. O sea, hago la aclaración: les voy a mandar tutoriales donde ustedes pueden aprender más de MailChimp. Porque obviamente en 20 minutos no le voy a enseñar lo que en los tutoriales se está enseñando en un promedio de tres horas. Así es que. Yo les mandaré por ahí tutoriales para que ustedes se empapen más. Juan Jerónimo y pasamos a asistencia. ¿La puedo la base de datos en Excel? Lo sí. que le había preguntado. Lo que le había preguntado. Ahí puedo poner eh, lo que usted acaba de mencionar, el correo electrónico y eh, los anexos y el teléfono y los envíos. Sí, si usted observa, por ejemplo, en este caso, eh, el ejemplo que yo puse acá, en la columna A tengo el nombre, en la columna B tengo el correo electrónico, en la columna C pudieran tener el número de teléfono, en la columna D la dirección, porque hacemos envíos también. En la sí. columna E, la 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 la. Y genial, lo puedo bien. y esa y esa base de datos la puedo en la nube, en OneDrive y en Drive. Sí, perfectamente y le funciona muy bien. Excelente. Click, click, dígame. Eh, y digamos esa base de datos tiene que ir en, en Excel o no, si usted observó, yo se le enseñé copiado y pegado. Ah, ok. Sí. O sea, Está por bien. eso le enseñé copiado y pegado. Si usted lo maneja en Excel, yo le felicito y sería lo ideal, como mínimo. Dijimos Excel, ¿verdad? Ok. okay. Blanca Marleni. Presente. Gracias. Cintia, me dijo que iba a estar solamente de oyente. Claudia Patricia. Presente Erick. Gracias. Claudia Vanessa. Esta cosa presente. Gracias. Enrique Ernesto, no está. Erika. Presente. Enrique, sí está. Perdón. Gracias. Sí. Erika. Erika. Ok. Gisela. Presente. Gracias. Héctor Enrique. Gracias. Helen Tatiana. Presente. Gracias. Henry Vladimir. Presente. Gracias. Jacqueline Roxana. Presente, presente. Gracias. Jamie Dayana. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla. Presente. Para que no me reclamen, Catherine. Catherine Marisol. Ok. Leonel Rivera. Leonel. Ok. Lilian Daisy. Presente. Gracias, María José. Presente. Gracias. Mercedes Ester. Presente. Gracias. Norma Leticia. Presente, Lic Buenas noches. Gracias. Norma Yesenia. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Samuel Adolfo. Presente so maybe gracias. alexandra. presidente Lick. gracias, beatriz. presidente licenciado. gracias, vicente. jessica marisol. bien. misión cumplida. tarea hecha. espero que me califiquen con diez menos de eso no acepto, ah, no mentira gracias por todo, nos vemos el día lunes, cualquier pregunta que usted tenga para el día lunes de todo esto de Malchip, vamos a tomarnos unos minutos todavía, porque yo sé que no lo podía desarrollar en el tiempo que hemos dejado, gracias por todo, feliz noche, feliz fin de semana nos vemos lunes cuídense feliz noche, feliz noche. noche. Buenas noches. happy weekend man. very good <laughs>